Asumo que ustedes ya tienen la carátula de la unidad 3. En la unidad número 3, nosotros vamos a hacer práctica. El día de hoy, usted no va a escribir nada, ¿sí? Desde el día de hoy hasta terminar la unidad 3, usted se va a dedicar a ver los videos de contabilidad. Como le menciono, la unidad es práctica. Yo ya no le voy a preguntar ni conceptos ni elija algún aspecto teórico. Todo va a ser práctico. Y para que usted se saque buena calificación en lo práctico, ¿qué tiene que hacer? Practicar. Si no entiende algo, vamos viendo el video, ¿sí? Entonces, señores estudiantes, voy a plantear los contenidos programáticos de la unidad 3. Usted captura la pantalla o mira el video en el canal de YouTube, ¿ya? Entonces, en la unidad número 3, vamos a práctica de los documentos cuenta. Práctica de los documentos fuente. ¿Qué documentos fuente vamos a practicar en esta unidad? La primera, la factura. En la factura vamos a practicar tres casos específicos. ¿Cómo llenar y calcular una factura con productos con tarifa 12%? ¿Cómo llenar y calcular una factura con tarifa 0%? ¿Cómo llenar y calcular una factura con descuentos? ¿Sí? Recordemos que los descuentos lo otorga la empresa. Por eso existe el WeFly, ¿sí? Y el Backfly también, ¿ya? Tenemos nuestro segundo documento fuente que usted va a aprender, el cheque. En el cheque, ¿qué aspectos vamos a considerar? Tipos de cheque. Y la duración. Vamos a aprender cuánto tiempo yo puedo tener guardado un cheque, guardado, escondido. ¿Y hasta qué tiempo yo puedo cambiar ese cheque? Y tenemos el tercero. Aquí vamos a hablar de la letra de cambio. Y el pagaré. ¿Qué aspectos va usted a aprender en la práctica? Los tipos de transacción. Los tipos de transacción. Y tenemos el segundo, el cálculo. Aquí ya vamos a recordar lo que usted aprendió en séptimo, octavo, el cálculo del interés simple y
compuesto. Mire cómo las matemáticas le va a seguir toda la vida. ¿Sí? Toda la vida le va a seguir las matemáticas y aquí lo tenemos. Estos cuatro documentos vamos a practicar cada uno con su caso. Por eso es importante que usted, cuando tenga duda de algo, vuelva a ver el video y se saque de esa duda. De estos cuatro documentos, atentos con lo que voy a decir, puede ser pregunta de evaluación. El cheque, la letra de cambio y el pagaré son documentos negociables. ¿Qué quiero decir negociables? Tienen un valor financiero. Estos documentos yo puedo comprar, vender o transferir a otras personas. La factura. La factura es un documento no negociable. Yo no puedo ni comprar, ni vender, ni transferir. ¿Para qué me sirve la factura? Me sirve como comprobante, ¿sí? Y respaldo de las operaciones comerciales. Operaciones, sinónimo de compra y venta, comerciales de bienes o servicios. ¿Sí? Muy bien, señores estudiantes, por favor, tiene 2 minutos para capturar la pantalla, tomarle una foto. Este es el organizador gráfico de los contenidos programáticos de la unidad número 3. Tómele una foto, capture la pantalla. ¿Sí? Voy a darle 2 minutos, por favor. Los que ya capturaron, me ponen el emoji de la manito. Eso, muy bien. Así ya puedo yo contabilizar quienes ya capturaron y quienes manejan el Zoom. Si no puede poner el emoji, póngame su manito. Eso, muy bien. ¿Ya? Correcto. Muy bien, continuamos. No quiero que copien nada. Los documentos comerciales yo le voy a enviar por el Educai para que todos tengamos igualito, ¿sí? Usted solamente va a imprimir y va a pegar en las hojitas cuadriculadas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Y vamos con nuestro primer caso, nuestro primer ejercicio de la factura.
Muy bien, tenemos nuestro primer ejercicio. El 9 de diciembre de 2021, la empresa con RUC número 17858960110001 realiza una compra de línea blanca. ¿Cómo usted identifica que esta empresa tiene RUC? Los 10 primeros dígitos es la cédula de alguna persona. En el caso jurídico siempre les dan un número. Y al final siempre llevará el 001. ¿Sí? Entonces, los 10 primeros dígitos es la identificación de la persona o razón social que tiene esa empresa o esa persona. Línea blanca. Línea blanca se refiere a todos los electrodomésticos que conforman limpieza y cocina. ¿Sí? Lavadora, cocinas, microondas, licuadoras, sanducheras, entre otros. Cualquier palabra que usted no entienda en los ejercicios, por favor, consultar. ¿Sí? Y ya tenemos los valores unitarios. Usted va a tener un ejercicio de esta manera siempre. Yo le voy a enviar al Educai. Usted primero imprime el ejercicio, usted me escribe a mano. La factura sí puede recortar y llenar con esferográfico azul. La primera parte de la factura, el encabezado, nombre de beneficiario, aquí está, empresa XY. Aquí tenemos la fecha, el RUC. Esos datos siempre le voy a dar. Los datos que usted se va a inventar, ¿cuáles son? Teléfono, dirección, pago en efectivo siempre. ¿Sí? Correo, también se inventa usted. Los datos principales, yo sí le voy a otorgar. El resto de datos del encabezado, de la primera parte, los coloca usted. ¿Ya? Muy bien, vamos a la segunda parte. Al cuerpo de la factura. Entonces, en el cuerpo de la factura, en esa parte sí, voy a dibujar yo el cuerpo de la factura, porque vamos a proceder a elaborar. En las prácticas, usted, señores, señores y señoritas estudiantes, deben tener una calculadora al lado suyo. Vamos a utilizar la calculadora para ser un poquito más operativos. ¿Ya? Muy bien, vamos a iniciar. En la parte del cuerpo de la factura, yo tengo esta partecita que tengo que ir llenando uno por uno. Tenemos la fecha. 09-12-2021. Detalle, tengo que esta empresa XY tiene como detalle lavadoras. La cantidad, 10. Valor unitario, 230. Señores estudiantes, los que están con la calculadora en sus escritorios, 230 por 10, ¿cuánto es? ¿2300? Sí, eso, irán participando. Siguiente, tenemos cocinas. Aquí vamos a colocar a las cocinas.
cantidad 12, valor unitario 150. Valor total. ¿Me confirmamos? ¿O solo 1800? Solo es 1800. Sí, eso. Vamos participando. Me va a tocar utilizar el listado y tomar como lección. ¿Sí? Si usted no participa, usted no va a aprender. Si usted se equivoca, aquí estoy yo para enseñarle. ¿Ya? Seguimos. Microondas. Tenemos 8 a $85. ¿Cuánto es el total? 680. 680. Ya, muy bien. Hasta ahí lo único que yo he hecho es registrar la factura, lo que he comprado. Lo que se ha comprado, ahí está registrado, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a poner los otros elementos. Aquí yo tengo un subtotal. Tengo un descuento. Tengo un IVA y tengo el total. Muy bien. Atentos, por favor. Me va a escuchar a esta aclaración. El ejercicio no me dice si estos productos llevan IVA o no llevan IVA. No me dice el ejercicio. Cuando usted tenga un ejercicio de esta manera, que no le menciona nada sobre el IVA, usted asume que estos valores ya graban IVA, ya están puestos el IVA. ¿Sí? Pero cuando yo le ponga un ejercicio, al final, estos productos no graban IVA, ahí sí poner atención. Entonces, en este caso, como asumimos que estos productos graban IVA, empezamos a llenar esta partecita desde el total. Sumen, señores estudiantes, me dicen el valor, ¿cuánto es el total? Lección. Señor Merino, ¿cuánto es el total? ¿Cuánto? 465. Ay, 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 465. Señores estudiantes, ustedes son de décimo. Verán que están con una calculadora. Señorita Vivanco. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuánto es el total? 4,780. 4,780. Señorita Lara, ¿está correcto ese valor? Sí, listo. Perfecto. Listo. 4,780 dólares vamos a cancelar por esta compra. Ahora sí, el segundo paso, voy a calcular el subtotal. Voy a calcular el subtotal. Para el subtotal aplica el siguiente factor. Los 4,780 divídame para 1.12. 4,780 dividido para 1.12.
asumo que tiene su calculadora. Me va a ayudar, señor Campo Verde. Señor Falcón. ¿Me puede repetir, por favor, Lisa? ¿Cuánto es el resultado de 4,780 dividido para 1.12? A ver, señores estudiantes, vamos leyendo. Perdón, Lisa, me trabé. A ver, dígame. Léame la cantidad. Yo ya sé, Nicolás lo sabía. Esperen. Ya, Lisa, 4,267,85. 4,277, ¿qué más? 0,85. 85, dígame el tercer decimal. 7. 7, ya. Señor Lusuriaga, ¿está correcto ese valor? No, profe, es 4,267, no 70. 60. A ver, 4,000. Dije 67, Elisa. 67, ya. 4,267. Señor Lusuriaga, 85,7. Sí, profe. Ya, perfecto. A ver, para todos. Cuando usted le salga ese resultado, usted va a tomar en cuenta los dos decimales finales y el tercero, ¿qué va a aplicar? La normativa de los decimales. ¿Qué me dice? Si el tercer decimal es mayor de 5, el segundo decimal sube al inmediato superior. Si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se queda como está. En este caso, yo voy a tener en mi subtotal 4,267, como es mayor de 5, .86. Entonces, el subtotal de mi factura ha sido 4,267.86. Ahora tengo que calcular el IVA. ¿Cómo calculo el IVA? Tengo dos formas. La primera, ocupando una de las operaciones matemáticas, ¿sí? ¿Cómo calcularía para calcular el IVA ocupando cualquiera de las operaciones matemáticas? ¿Quién me dice? Por un punto. Nadie. Se va el punto a la una. Profe, dividido por 1.21. ¿Cómo podemos dividir? No, porque ya dividimos, ya ocupamos esa operación. ¿Multiplicando? No, se va el punto a las dos. ¿Se suma? No, se fue el punto a las tres. ¿Por dividiendo? Por diferencia, señores estudiantes. En contabilidad, yo siempre voy a ser poquito lógico y coherente. 4,267.86. ¿Cuánto me faltará para llegar a los 4,780? 4,780 es mayor que 4,267. Por favor, realicen la resta. Me dicen el valor. Me va a decir el valor, ayúdeme. Señor Aldaz. Señorita Barragán. Ay, ¿me escucha? Sí. Me da menos 500,
512. 512, ¿qué más? 14. 512.14. 512 dólares con 14 centavos he pagado de IVA. ¿Sí? Hasta ahí vamos a quedarnos. Señores estudiantes, por favor, mirar el video